Saludos y bienvenidos, Mangas Verdes arranca un nuevo programa en esta sintonía. Como ya sabéis, estamos aquí todas las semanas para contaros acerca de los temas relacionados con el medio ambiente y la naturaleza, el reciclaje, los residuos, el agua, la biodiversidad y todos estos asuntos que nos ocupan en esta media hora semanal en la que echamos un vistazo a muchos asuntos interesantes. En Mangas Verdes, en marcha gracias a Signus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad, parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelo en Signus.es. Hoy la realización técnica corre a cargo de Esteban Novillo. En nombre de la redacción os saluda Pedro Palomay. Arrancamos pues con este programa y lo hacemos hablando de algunas veces cosas agradables, otras que no lo son tanto, por ejemplo de contaminación y de cómo nos afecta, y de contaminación que está más cerca a veces, más cerca de nosotros de lo que podríamos suponer. Hablamos por ejemplo de productos impregnados con sustancias tóxicas, de cómo defendernos contra ellas, claro. Existe una aplicación gratuita que se ha puesto en marcha no hace tanto tiempo con fondos europeos que se llama Scan4Chem o Scan4Chem dentro del programa AskReach y como su nombre permite escanear, en este caso, la etiqueta de diversos tipos de objetos para detectar en ellos la presencia de SVHC. Y dirás, ¿qué es el SVHC? Bueno, pues son las siglas en inglés de las llamadas sustancias altamente preocupantes por su toxicidad, claro. Sabe mucho de esto Darío Montes, que es técnico de la Fundación Vida Sostenible, que es la que coordina el proyecto en España y a quien tenemos hoy en el programa con nosotros. Darío, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? Bueno, primero de todo, explícanos qué son las sustancias altamente preocupantes, por qué deberían preocuparnos altamente. Vale. Bueno, lo primero que te voy a decir, Pedro, es que yo las llamo SEP, ¿vale? Que las he traducido al castellano, como tú las has llamado, como las llamamos sustancias extremadamente preocupantes, las llamaré SEP, porque lo de SVHC a veces me confunde mucho, ¿vale? Sí, claro. Y pues, ¿qué son estas sustancias? Pues son unas sustancias que, por las propiedades que tienen, pueden resultar nocivas tanto para la salud humana como para el medio ambiente, ¿no? Ya sean porque sean cancerígenas, mutagénicas, disruptores endocrinos, bioacumulativas. Y bueno, pues ahora mismo hay una lista de estas CEP que ha confeccionado la Agencia Europea de Químicos, que están reguladas por el reglamento REACH, ¿no? Que es el reglamento europeo que trata estas sustancias. Entonces, bueno, pues estas sustancias han seguido un proceso de identificación y evaluación para que la industria en Europa, o ya sea porque vienen importadas o ya sea porque se produzcan aquí, pues las reduzca o se utilicen seguramente de una manera segura y se pase esa información a quien manipule esa sustancia o incluso para sustituirlas. Ajá. Y bueno, eso pues lo encontramos en la lista de candidatas y ahora mismo hay un total de 224, pero sí que hay una cosa importante que has dicho, que la contaminación por tóxicos es mucho más amplia que esa y que los 224 sustancias que ahora mismo son solo una pequeña muestra de las muchas que nos podemos encontrar en nuestro día a día. Y con este proyecto lo que pretendemos es, bueno, pues reducir un poco ese contacto con estas sustancias. ¿Cómo funciona exactamente esa aplicación? Bueno, es gratuita, se descarga en el móvil, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo lo podemos usar? Pues es una aplicación que puedes escanear el código del producto o puedes introducirlo manualmente. Bueno, y si es gratuita, que no lo he dicho. Al descargártela, pues tú puedes ir al supermercado o a cualquier otra tienda y, bueno, pues al escanearlo la aplicación te puede dar información o no del producto. Esto es importante porque a diferencia de otras aplicaciones que ya tenemos en uso por aquí como Yuka, la aplicación Scan4Chem implica un poco más de actividad por la parte del usuario y la usuaria, ¿no? Hay que ser un poco activista, como digo yo, porque la base de datos la tenemos que crear de cero. Ahora, actualmente en Europa hay 42.000 productos registrados, pero en España, como acabamos de conocer, pues hay muchos menos, ¿no? Y esto es una cosa que se va a ir generando a través del uso. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando metamos el código de barras, si la empresa ha introducido ya la información del artículo, nos saltará un aviso de este artículo contiene sustancias extremadamente peligrosas por encima de un 0,1% en el envase o lo que sea. Pero si no la tiene o la empresa no ha registrado ese producto, nosotros como usuarios lo que tenemos que hacer es ponernos en contacto con la empresa para preguntarle si la sustancia tiene o no tiene, o sea, perdón, el producto tiene o no tiene estas sustancias, porque esta aplicación se basa en el artículo 33 del reglamento REACH, que obliga a la empresa a informar al usuario en caso de que le pregunte. Si no le pregunta, la empresa no tiene esa obligación de avisarnos. Y es por eso por lo que digo que esta aplicación o este proyecto tiene un matiz un poco más activista que otras aplicaciones que ya estamos usando. No sé si me ha quedado claro. Trabaja con distintos productos, por ejemplo, con textiles, con menaje, con electrodomésticos, he visto también con juguetes, pero no con alimentación y con cosmética. ¿Hay o está previsto ampliar esta aplicación para que pueda ser utilizada también con estos otros sectores en un futuro? No, es que son reglamentos diferentes. Ajá. El reglamento REACH hace referencia a artículos de consumo que, digamos que por el diseño o por la forma que tienen, viene determinada su función o cómo la utilizamos. Mientras que la alimentación o la cosmética o los productos de limpieza o las pinturas y barnices, que son los cuatro artículos o las categorías de artículos que se quedan fuera, lo que les genera su función es su composición. Entonces, bueno, sé que, por ejemplo, alimentación y pinturas tienen su propio reglamento, pero AskReach solo hace referencia a estos otros artículos. Por ponerte un ejemplo, es una calabaza o cualquier alimento, da igual cómo lo vendas, si entero, si partido, si cocido, si crudo, lo vamos a consumir, es para nutrirse, es para alimentarse. Pero la madera, si le das forma de silla, sirve para una cosa, y si le das forma de marco, sirve para otra cosa. Entonces, es este segundo tipo de productos los que están incluidos en el reglamento REACH, y por lo tanto la aplicación que hace mención al reglamento REACH pues se va a quedar en esos productos. Uno se pregunta de todas maneras si la empresa sabe que está utilizando productos tóxicos, ¿por qué los sigue utilizando, no? Porque... Bueno, esto ya es un poco opinión personal mía, pero vivimos ahora mismo en una sociedad donde el uso de químicos está instauradísimo porque el nivel de consumo que tenemos lo requiere. Si no utilizáramos todos estos químicos no podríamos satisfacer la cantidad de demanda o las prestaciones que pedimos de ellas. Pero bueno, sí, es una pregunta que quizá pues nos tenemos que empezar a plantear. Bueno, hay gente que ya se está planteando, ¿no? Hay organizaciones que lo están haciendo. Y bueno, que la nueva conciencia que hay hacia la crisis climática pues y hacia los problemas de salud, pues a lo mejor volvemos un poquito a lo de antes. Sí, a utilizar un poquito lo que necesitamos y sin pasarnos con ello, ¿no? Sí que también te quiero decir que sí que hay muchas veces que las industrias tampoco son muy conscientes de lo que están usando, porque la cadena de suministros no tiene una comunicación adecuada respecto a estos productos. Pero bueno, también el proyecto Life Terra, entre uno de sus objetivos está el mejorar los procesos de comunicación en la cadena de suministro para sustituir esta SEP o para aprender a manejarlas mejor. Ya. Bueno, quizás ahora con la extensión de las empresas Bicorp famosas que tienen, que buscan ese impacto también ambiental y social, pues se vaya cambiando poco a poco, ¿no? La cultura de las compañías, en el sentido de que no solamente buscar el tema de la rentabilidad económica, sino también tener cuidado con lo que se está vendiendo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo participa la Fundación Vida Sostenible en este proyecto? ¿Qué es lo que hacéis vosotros? Pues nosotros somos un poco los gestores de toda la comunicación que se puede dar con la aplicación, ¿no? Digamos que la aplicación nace en Alemania, es iniciativa de la Agencia Medioambiental Alemana, y ellos han sido los que han generado el software y un poco son los que son los propietarios de la base de datos. Nosotros lo que nos hemos encargado ha sido de traducir la aplicación. Hemos generado pues un correo y una información en nuestra web para dar información y que se nos pueda poner en contacto con nosotros para cualquier duda, porque sí que es cierto que la comunicación entre cliente y empresa es entre ellos y eso es anónimo. Nosotros no tenemos acceso a los datos de contacto del usuario, pero si hay alguna duda o si hay que verificar algún proveedor, artículo o correo de contacto con la empresa, pues estamos ahí nosotros para hacerlo. O incluso en caso de que algún usuario o alguna usuaria no encuentre la manera de contactar con la empresa, pues se nos puede escribir y nosotros nos encargamos de buscar el contacto, que no es fácil. A veces las empresas tienen un poquito de ese criticismo, pero bueno. Y luego también, pues un poco en la difusión de este proyecto y todo lo que lo engloba, ¿no? Pues también introducirnos un poco más en la difusión de contenidos sobre tóxicos y dónde los podemos encontrar, para concienciar un poco a la cliente, a los clientes y que podamos tener unas elecciones más conscientes de nuestro consumo. Uh-huh. ¿Cuál es la manera de contactar con vosotros a través de la web? ¿Cuál es la web? Tenemos nuestra web es vidasostenible.org y tenemos un correo de contacto que es askreach@vidasostenible.org. Escrito AskReach, ¿no? Con K, digo, sí. Como lo estamos haciendo vía radio, digo, no nos da tiempo de mirarla. Vale, es ASK de preguntar en inglés y Reach de REACH. Todo de investigación, efectivamente. Bueno, pues vamos a ver qué recorrido tiene esta aplicación y esperemos que sea útil, por lo menos está confeccionada con esa idea para ayudar al consumidor. Gracias, Darío, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ti, Pedro. Mangas Verdes. La naturaleza en tu corazón. Bienvenidos a Planeta Bosque, un espacio destinado a conocer especies de árboles de todo el mundo. Planeta Bosque apoya a Life Terra, una fundación que cuenta con entidades de diversos países en un proyecto del programa LIFE de la Comisión Europea para la Conservación de la Naturaleza. En esta ocasión vamos a hablar de un árbol curioso porque, según quien lo nombre, nos llevaremos una impresión u otra. Por ejemplo, el árbol del amor. ¿Cómo mola? El amor, nos lo imaginamos como el arbolillo donde vive Cupido con sus flechas amorosas. Pero es que también le llaman el árbol de Judas. ¿Esto qué es? ¿Un árbol traidor? O el algarrobo loco, y entonces la imagen nos muestra un tronco con un sombrerito de papel de plata y una camisa de fuerza. Bueno, en fin, mejor nos vamos a quedar con el nombre formal de nuestro protagonista de hoy, que es Cercis siliquastrum, lo que, por cierto, ahora que me doy cuenta, es una chiquilicuatre, o sea que da la impresión de que este árbol está empeñado en que no le tomemos muy en serio. En fin, es un árbol caducifolio de talla pequeña, no llega más allá de los 6 metros de altura y a comienzos de la primavera, especialmente en el mes de abril, más o menos, florece con un llamativo color rosa púrpura que destaca sobre su tronco de madera clara. De ahí viene lo del árbol del amor, porque es que sus hojas además tienen forma de corazoncitos y entonces parece un árbol de corazoncitos, el árbol del amor. Es curioso porque este árbol florece antes de desarrollar sus hojas. Estamos ante una especie propia del norte y del este del Mediterráneo, aunque a día de hoy se encuentra distribuida ya en distintos puntos, tanto de Europa como de África, incluso del norte de América. Sus frutos se han utilizado tradicionalmente en medicina popular como astringentes y las flores, de saborcillo picante, se comen en ensalada o en buñuelos. Su corteza se puede cocer para conseguir una tisana que, según cuentan, es útil para dolores de cabeza y catarros. Y no nos olvidamos de lo del árbol de Judas. Según parece, esto obedece a una leyenda según la cual fue de la rama de un ejemplar de esta especie de la que se ahorcó Judas Iscariote cuando comprendió el alcance de su traición a Jesucristo. En aquel entonces sus flores eran blancas, pero a raíz del crimen contra sí mismo se volvieron rojas. Bueno, eso se dice la leyenda. También dicen que en realidad lo del árbol de Judas es una corrupción del nombre más común de esta especie en francés, que es el árbol de Judea. Sí es cierto que en la época del Imperio Bizantino era uno de los más abundantes en Constantinopla, ya que a los emperadores les gustaba el tono purpúreo que adoptan sus hojas. Recordemos que el púrpura es el color tradicional para la vestidura imperial, lo fue en la época de la antigua Roma y luego de su sucesora de Bizancio. A día de hoy sigue siendo el árbol que identifica esta ciudad, que hoy se llama, como sabemos, de otra manera, se llama Estambul. Respecto a lo del algarrobo loco, bueno, pues viene de su segundo nombre, siliquastrum, que según parece significa silique astrum o parecido al algarrobo en latín. Por cierto, no os había dicho hasta ahora, para no arruinaros el misterio de sus nombres y tal, pero en España esta es una especie invasora, así que no recomendamos su uso. Plantar, geolocalizar, educar, crear comunidad. Si quieres hacer algo eficaz en favor del medio ambiente, súmate al Life Terra, uno de los proyectos más importantes diseñado en la Unión Europea para reforestar nuestro continente. Aprende más en www.lifeterra.eu. Tengo que ir al taller a cambiar los neumáticos, pero no sé qué hacer con mis viejos neumáticos usados. De eso se encarga Signus. Retira gratuitamente todos los neumáticos usados del taller. Los clasifica y los recicla para convertirlos en carreteras más silenciosas y duraderas, suelos para parques infantiles o pistas deportivas. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. El movimiento ecologista cobra más fuerza cada día que pasa. En España no solo existen los autodenominados las cinco grandes organizaciones, Greenpeace, WWF, Save Life, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, sino que contamos con multitud de entidades más pequeñas, más especializadas quizá a veces, que mueven a miles de personas en nuestro país en pro de la conservación del medio ambiente y el entorno natural. Un buen puñado de ellas ha decidido unir fuerzas y se han agrupado en torno a PLAMTA, así con M como suena, una plataforma que organiza su primera convención de aquí en unos días, entre el 21 y el 23 de octubre, dentro del festival Arona SOS Atlántico, que se organiza en el centro cultural de esta localidad tinerfeña de Arona. Vamos a conocer más acerca de ellos, acerca de lo que es el proyecto de PLAMTA, con Marcos Gabriel Marchionno Ribeiro, que es de la Alianza Malagueña por el Clima, una de las organizaciones que está incluida dentro de este proyecto. Saludos, Marcos, ¿cómo está la cosa? Hola, buenos días, ¿qué tal? Y muchísimas gracias, ¿no?, por dar difusión a esto que estamos haciendo. ¿Cuántas entidades conforman PLAMTA ahora mismo? ¿Tenéis entre 20 y 30, creo? Sí, creo que son unas 27, 28. Como es dinámico y muchas veces se va sumando gente, pero estamos ahí, estamos llegando a las 30. La idea es que no haya un número cerrado, sino que vayan sumándose cada vez más, ¿no? Por supuesto, eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Yo tengo la experiencia de la Alianza Malagueña por la Emergencia Climática y Ecológica, que es una formación que se creó en el 2019 en pleno auge de Greta Thunberg y todo ese movimiento. Y también somos unas 28 y la idea es eso, seguir ampliando, ¿no? Uh-huh. En la unión está la fuerza. ¿Puedes nombrarnos algunas de las organizaciones, algunas de las entidades que están incluidas dentro de PLAMTA ahora mismo? Sí, claro. Aparte de nosotros está Un Millón de Árboles por el Cambio Climático, la Asociación Agua de Mayo, ARBA, Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, Arona SOS Atlántico, Biomina, Buzón Verde, En Acción por el Mar, Guardianes por la Vida, For the Best World, La Emboscada. Sí, es amplio, ¿no?, el panorama. Sí, Locura Climática, Noticias Positivas, que me voy acordando, la voy saltando. Bueno, Plan for the Planet, ¿no? Y no me gustaría olvidarme de alguien que se enfade, Reforesta, vamos. Y lo bueno, lo positivo es que, claro, de todo el país, ¿no? ¿Cómo nace esta idea de unir fuerzas para constituir PLAMTA? La verdad es que cuando nosotros desde la Alianza nos incorporamos, ya estaba constituida. En ese momento había menos asociaciones. Creo que también estaba Teacher for Future España en ese momento. Y nos interesó la idea, básicamente es la misma propuesta que tenemos aquí en Málaga, en la Alianza, llevarla a nivel nacional y sobre todo lo que tú decías en la intro, ¿no? Distintas pequeñas asociaciones o grupos, ¿no?, o colectivos muy específicos, que lo que hace es enriquecer, porque claro, uno tiene una idea en general de todas las luchas o de todos los rubros, pero esos grupos se especifican y conocen a profundidad temas especiales, ¿no?, específicos, así que es un enriquecimiento para todos, ¿no? Sí, o sea, vuestra área de impacto predefinida es la local. Vosotros trabajáis, bueno, el caso vuestro es la Alianza Malagueña, ya lo dice el nombre, en la provincia, ¿no? Sí. Cuéntanos qué podemos esperar de esa convención, porque habrá presentaciones de las distintas entidades participantes, habrá también actividades paralelas. ¿Qué podemos encontrar? ¿Vamos a ir allí y qué vemos? Bueno, vais a ver un poco de todo. Originalmente lo primero, tenemos un manifiesto que vamos a presentar ahí con 12 puntos que va desde la temática tanto medioambiental como cambio climático, claro que están unidas y son hermanas, ¿no? Un manifiesto en el que hablamos de sensibilizar y difundir, en cumplir, este es un punto que a mí me encanta, cumplir y hacer cumplir las leyes, acuerdos y compromisos que ya están firmados. ¿Cómo podemos pretender de pronto incidir para que nuestros políticos, las instituciones avancen en reforestación y demás cuando hay leyes y acuerdos que ya están firmados, comprometidos y no se cumplen, ¿no? Empecemos por ahí. También hablaremos de biodiversidad, de la crisis climática, de la explosión climática que vivimos hoy, ¿no? Proteger los océanos, el agua, las ciudades verdes, la movilidad, la energía, la transformación socioeconómica, sobre todo el consumo nuestro, ¿no? Necesitamos necesitar menos, o sea, consumir menos todos y cada uno. Desarrollar y ampliar las capacidades tanto de adaptación como de resiliencia que nos vemos todos los días los vamos a padecer y demás, y bueno, y garantizar la justicia, ¿no? La democracia y la transparencia de todo este proceso, que nadie se quede atrás, que nos llegue a todos por igual, cosas que son muy difíciles. Y ahí, en esta convención, la idea es abarcar que cada uno toque el punto que prefiera y que todo entre todos sumemos. Hay un punto muy importante de esto que has comentado, que hay leyes efectivamente ya para cuidar el medio ambiente, pero muchas veces se pasan por encima. No, ya tenemos esta ley, pero bueno, la tenemos, pero no la estamos aplicando. Teniendo en cuenta que tenemos por ahí, hay por delante también la COP27, ¿qué esperáis de ella? Aquí voy a hablar en forma personal, porque también también soy embajador europeo por el Pacto Climático. Pues mira, y voy a decirlo. Yo, sinceramente, espero más de lo mismo. Mucho bla, 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 bla. Sí. Y nada más. Seguimos la principal COP, o la más importante, o la que más repercusión tuvo, ¿no? Fue la de fue la de París. Sí. Y los protocolos de París y demás, y si nosotros hoy cogemos punto por punto todo lo acordado y vemos en qué cómo se fue desarrollando y a qué llegamos, es realmente deprimente. Entonces, si todas las que vinieron a posteriores tuvieron avances, pero avances en lo escrito, ¿no? En la palabra y demás, pero en los actos, en las acciones y en los avances de verdad, estamos muy, muy, muy mal, muy mal. Entonces, en el sitio que se hace la COP27, supongo que va a haber muchísima gente con muchísimas buenas intenciones, se va a avanzar muchísimo en lo que es hablar, y luego ahí se quedará. Lamentablemente tengo esa persuasión, ¿no? O sea, si tiene que haber una actuación, tiene que ser una actuación directamente de la sociedad, en tu opinión, ¿no? De todos. O sea, la sociedad tiene... Más que de gobiernos o empresas o instituciones, digo. Claro, pero otra de las cosas que vamos a presentar va a ser una guía de acciones individuales y de acciones colectivas en la convención, ya ahora me estoy acordando. Y sí, o sea, de la sociedad, no solo con las acciones individuales, ¿no? Todos tenemos decisiones que tomamos todo el día para mejorar la situación y demás, sino... En unirse por esto, las convenciones y las uniones de grupos, unirse para incidir, para presionar. Nosotros en Málaga tenemos esa lucha con el Ayuntamiento de Málaga, y así con la Junta de Andalucía, y así con el Gobierno de España, y así con la Unión Europea. Es que si no nos unimos, es que no toman en cuenta, no cumplen lo que hablamos antes, no se cumple lo que está firmado y comprometido, ni siquiera eso. Pues, ni siquiera eso. Entonces necesitamos de todos, nosotros y nosotras, vamos. La cita entonces es entre el 21 y el 23 de octubre. ¿Tenéis web ya disponible para contactar con vosotros directamente? Planta tiene una web, un WordPress que siempre está, los chicos siempre están subiendo más, agregando cosas, pero sí, está, o sea, si buscáis Planta con M, Planta, que es una plataforma de asociaciones medioambientales, Planta con M, podéis acceder. Y después, bueno, las redes, ¿no? Estamos en Instagram, en Twitter, en todo. Muy bien. Pues os deseo que la cosa vaya bien y, bueno, pues a ver si sale una organización fortalecida que pueda ayudar a esa conservación ambiental que todos deseamos. Gracias por habernos acompañado en el programa. Muchísimas gracias a vosotros, ya os digo, por la difusión y por dar por un hueco y oír nuestras palabras. Muchísimas gracias. Mangas Verdes, contigo. Viajando con Renato Urguat. Un minuto, un humedal. Hoy nos acercaremos a Córdoba dentro de nuestro repaso a los humedales españoles, porque ahí está la Reserva Natural Laguna de los Jarales, la lagunilla más bien, porque es pequeña, se encuentra en el término municipal de Lucena, entre Jauja y Benamejí, un humedal que es sitio Ramsar desde 2006, pero que está protegido oficialmente desde 1984 y ubicado junto a la Reserva Natural Laguna Amarga. Presenta una forma particularmente circular, abarca una superficie de algo más de 140 hectáreas, con hasta 4 metros de profundidad en la lámina de agua en los años buenos, porque es una zona endorreica y temporal y se llena con el agua de lluvia. Agua que al final es en general salobre, porque además de sodio hay bastantes sales de calcio y magnesio en la zona. Esto no impide que sea un sitio frecuentado por tantos pájaros que luce su distintivo de cepa o zona de especial protección para las aves dentro del conjunto de las llamadas como lagunas del sur de Córdoba, de las que hablamos también en su día. Aquí, por ejemplo, podemos contemplar algunas de nuestras especies favoritas, como el zampullín cuellinegro, el porrón europeo, el pato cuchara, el pato malvasía o el ana de friso. Pero también otros animales, conejos, zorros, ratones de campo, distintos tipos de invertebrados y de reptiles. Lo que no hay son peces, claro, porque la laguna se seca, así que como no conocemos todavía ningún pez que sea anfibio, pues cuando hay sequía no hay peces. En cuanto a la vegetación, pues hay tarajes, carrizos y juncales. Y cuando hay agua en la laguna, plantas hidrófilas. Y bueno, no es de biodiversidad exactamente de lo que hablamos en este momento, pero ojo, estamos en Córdoba, así que no os olvidéis de una especie autóctona que no hay que dejar de visitar, el salmorejo. Life Renature Water es un proyecto europeo destinado a mejorar la calidad ambiental de las aguas mediante el uso conjunto de humedales artificiales y fangos deshidratados procedentes de potabilizadoras de aguas, coordinado por la Universidad Politécnica de Valencia con socios españoles y portugueses. Pues la fiesta celtibérica de hoy, sí, a lo mejor tendríamos que haber hablado del Pilar, porque al fin y al cabo es 12 de octubre, pero entonces igual os hubierais perdido los días previos en el programa de festejos, por eso lo contamos la semana pasada. Por cierto, felicidades hoy a todos los Pilares, que no lo habíamos dicho todavía. Por eso, hoy de lo que hablamos en nuestro colofón semanal de las fiestas celtibéricas es de la que viene la semana próxima, o sea, la Feria de San Lucas, en Jaén, es el martes que viene, pero como de costumbre, el jolgorio empieza antes. Bueno, de hecho ya ha comenzado. El lugar donde hay que ir, en esta ocasión, es el recinto ferial, que se llena de casetas de organismos y también de particulares con diversidad de actos culturales, deportivos, taurinos, también la exposición de chilindrinas humorísticas, el Encuentro Nacional de Encaje de Bolillos... Mira, esto me voy a presentar yo. O los espectáculos pirotécnicos. En Jaén, insisto, la Feria de San Lucas. Nos vamos, pues, Mangas Verdes en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es. Vamos a volver en 7 días, como de costumbre. Hoy hemos contado con la realización técnica de Esteban Novillo. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, os habló Pedro Palomay. Feliz y verde semana.